El Corredor Interoceánico, a través del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, impulsa el crecimiento de la economía regional con respecto a la cultura y las tradiciones en la búsqueda de inclusión, distribución equitativa de los beneficios y bienestar de la población. La plataforma logística como columna vertebral del programa aprovecha la posición estratégica del Istmo para convertirse en una alternativa a las rutas de comercio mundial. Consiste en integrar servicios portuarios, el transporte ferroviario, carretero y aéreo para conectar a la población y producción del Istmo con el resto del país y el mundo. Bajo una administración única y un marco normativo simplificado, el corredor contará con equipamiento y servicios logísticos para la movilización de mercancía de manera competitiva. La integración de la plataforma requiere la modernización y conexión de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos mediante el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. A continuación, se informan los avances al 31 de agosto de 2020. En el puerto de Coatzacoalcos hay 3 obras activas con un avance físico promedio de 75% y se ha realizado una inversión de 318.9 millones de pesos. Construcción de muelle de 80 metros. Construcción de muelle de 50 metros. Construcción de acceso carretero. En el puerto de Salina Cruz, inició la construcción de 1.6 kilómetros del rompeolas oeste del puerto petrolero, que significará una inversión de 4.147 millones de pesos. La renovación de las vías del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, de Medias Aguas a Salina Cruz, abarca 189 kilómetros divididos en 5 tramos. Se han iniciado los trabajos en los tramos 4 y 5, con un avance físico de 10%. Además, todas estas obras han generado más de 2.000 empleos en la región. Como parte del programa Istmo, avanzamos para hacer realidad el paso interoceánico y un nuevo tipo de desarrollo para la región. Maya, reporte de avances, semana 2 de 157. El Tren Maya avanza. Esta semana se refuerza el desmantelamiento de vía, la elaboración de estudios y acciones de salvaguarda. Se inició el diseño de pasos vehiculares. Está por terminar la construcción de oficinas centrales de Palenque y Mérida. Se continúa con el desmontaje de la vía antigua. Se realizan estudios para definir la ubicación de pasos de fauna. Se acelera la producción de 7.864 durmientes. Se avanza con estudios de geotecnia, sondeos mixtos, pruebas de gato y pozos a cielo abierto. Continúan las actividades para realizar trabajos de salvamento arqueológico. El equipo del Tren Maya y el Instituto Nacional de Antropología e Historia trabajan en coordinación para reconocer vestigios o estructuras y señalizarlos para ubicarlas antes de cualquier trabajo. Las cuadrillas de salvamento arqueológico, distribuidas a lo largo de la ruta, realizan estudios con tecnología de punta. Se realizaron vuelos LIDAR, con el objetivo de detectar sitios arqueológicos no descubiertos. El LIDAR consiste en la proyección de un rayo láser desde una aeronave hacia la superficie de la Tierra para detectar y registrar su rebote. Con esto es posible conocer a detalle una superficie. Las imágenes obtenidas se interpretan y estudian para detectar los posibles vestigios cercanos a la ruta, para garantizar su salvaguarda y posibilitar su estudio. El Tren Maya está comprometido con la salvaguarda del patrimonio histórico y cultural del sureste. Este es